todos, les doy la más cordial bienvenida al seminario La flexibilidad de los procesos de familia. Quien está a cargo de este importante seminario es el doctor Omar Sumaria, quien es abogado de profesión, cuenta con una maestría en Derecho Procesal, con una maestría en Solución de Conflictos y además es secretario técnico de la Comisión de Implementación del Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial, año 2020 y 2030. Su tiempo, doctor. Buenas, mi nombre es Omar Sumaria, profesor en Derecho Procesal, y estoy aquí para conversar acerca de la flexibilización de la congruencia en los procesos de familia. Agradezco la invitación del Instituto de Capacitación Jurídica ICJ y en especial a su director, el doctor Eduardo Chiara. Desde hace algún tiempo, a través del tercer pleno casatorio de familia, se estableció que en este tipo de procesos se debía flexibilizar la congruencia, entendiendo por ella que esta identidad entre el objeto del petitorio y el objeto de declaración de certeza contenido en la sentencia podía extenderse de manera ultra, citra, infra, extra petita, teniendo en cuenta al interés superior del niño. Si bien para este tipo de procesos la regla es bastante útil, no queda en claro en el sentido de cuándo, cómo y por qué se debe flexibilizar, en tanto que este concepto, interés superior del niño, es un poco ambiguo y gaseoso, que no define muy claramente. Si bien en distintas sentencias se ha definido el interés superior del niño como que el Estado tiene que, en toda su actividad, tener siempre, ¿no?, de preferencia al menor, tampoco nos dice nada. En el sistema americano, por ejemplo, el interés superior del niño tiene una connotación de estándar de prueba. Así como en el proceso penal el estándar de prueba es más allá de toda duda razonable y en el proceso civil es la preponderancia de la prueba, en los procesos de familia el estándar es el interés superior del niño, que significa que en un caso concreto, en una situación A y B, se prefiere cuál es la mejor situación de acuerdo a la prueba que se ha aportado. Entonces, sobre la base de ese tema es que vamos a tratar de explicar el qué implica esta flexibilización, cuándo y cómo y por qué se debe originar. Para esto, tenemos que entender que el interés superior del niño está dentro de una nueva dinámica, digamos, de aplicación del derecho a través del constitucionalismo o neoconstitucionalismo, el cual estipula reglas, ¿no?, para el juez, que en un caso de colisión entre principios y reglas tiene que preferir los principios. En caso de colisión de principios tiene que utilizar la ponderación. Sin embargo, toda esta construcción del neoconstitucionalismo basado en derechos fundamentales y en principios en sí es contradictoria, porque todos los derechos fundamentales son contradictorios, porque los mismos derechos fundamentales evolucionan, se desarrollan de manera contradictoria de acuerdo al contenido social, económico, político del contexto. Y así vemos, pues, que, por ejemplo, la tutela jurisdiccional efectiva, que está reconocido como derecho fundamental en nuestra Constitución, en el artículo 139, inciso 3, en sí también presenta una contradicción o una tensión, ¿no?, entre el principio de eficiencia y el principio de seguridad. El neoconstitucionalismo, ¿no?, implica un cambio del Estado de Derecho o Estado legalista al Estado constitucional, y que no solo es un cambio de rótulo o etiqueta, sino es un cambio genético en la estructura del Estado y en sus funciones, en el que éste busca, en que el Estado, basado en la ley, ¿no?, viene a replantearse sus roles y premisas básicas. En tal sentido, hay más principios en lugar de reglas, más ponderación en lugar de subsunción, más justicia particular en lugar de justicia general, más poder judicial en lugar de poder legislativo y más constitución en lugar de la ley. De esta manera, ¿no?, dentro de este esquema del neoconstitucionalismo, uno de esos derechos fundamentales es el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual, al haberse integrado en las distintas normativas de orden constitucional, se ha convertido en un derecho fundamental, lo cual ha traído como efecto la constitución del proceso. ¿Qué implica este derecho a tutela jurisdiccional efectiva? Como dice Jesús González Pérez, es el derecho de toda persona a que se le haga justicia, ¿no?, y que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional a través de un proceso con unas garantías mínimas. Por eso,
Este derecho a tutela jurisdiccional efectiva no entiende solo el acceso a los tribunales, sino que implica todo el líter procesal, implica el contenido de la sentencia, pero sobre todo implica la eficacia de esta sentencia que tiene que tener en la realidad. De tal manera, se ha configurado este derecho a tutela jurisdiccional efectiva a través de cuatro grados o cuatro estadios. Tenemos un primer grado, o tutela jurisdiccional de primer grado, o derecho de acceso a la justicia, que implica como mínimo de condiciones el principio del juez predeterminado por ley, el principio de legalidad y sobre todo las condiciones materiales estructurales para el ejercicio del derecho de acción, que implica que el Estado tiene que eliminar todo tipo de barreras de género, lingüísticas, culturales, tecnológicas, económicas, para que la mayor cantidad de la población tenga acceso al sistema. Una vez ingresado al sistema, viene una tutela jurisdiccional de segundo grado o garantías de un proceso justo, que son las garantías en el desarrollo del proceso, lo cual implica, en principio, una dualidad de posiciones, el principio de contradicción, el principio de imparcialidad y el principio de igualdad formal ante la ley. Luego viene una tutela jurisdiccional de tercer grado, o derecho a una respuesta, que implica que el Estado está obligado a dar una respuesta, pero sobre todo que esa respuesta resuelva el conflicto de fondo y que esta respuesta sea fundamentada y motivada. Y finalmente viene una tutela jurisdiccional de cuarto grado o derecho a la efectividad, que implica que este mecanismo finalmente tiene que tener un punto de cierre, en una, dos, tres instancias, esa es una decisión política procesal, pero tiene que terminar en algún momento. Y que se deben conservar y asegurar los efectos de esta declaración y sobre todo que esa declaración de certeza tenga eficacia en el futuro. Cuando se dan estos cuatro grados de tutela, entonces dice que la tutela jurisdiccional ha sido efectiva. De tal manera que la palabra efectiva le agrega al concepto tutela jurisdiccional ese contenido de realidad, ese contenido pragmático, esa realización de la promesa constitucional del artículo 139 cuando se realiza a través de un caso concreto. Sin embargo, en esta concepción del derecho a tutela jurisdiccional como derecho fundamental, vamos a encontrar una contradicción interna, y es que entra en contradicción el valor seguridad con el valor eficacia. Porque por un lado, todos sabemos, de acuerdo al concepto procesal de la congruencia, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Lo que se busca es una declaración de certeza. ¿Qué es una declaración de certeza? Una declaración que ponga fin al conflicto de intereses jurídicamente relevantes iniciado por el ejercicio del derecho de acción. Sin embargo, muchas veces ese concepto seguridad, ¿no? Basado en la declaración de certeza, tiene que ceder ante la eficacia del proceso. De tal manera que en los temas de familia esto es más notorio. Por ejemplo, en las medidas provisorias, que en realidad no son tutela cautelar, sino es un nuevo concepto de tutela llamado tutela de urgencia, en la cual no se privilegia el valor de certeza, no se busca una certeza, sino sobre la base de un razonamiento de probabilidades, no se da seguridad jurídica, sino lo que se busca es la eficacia del proceso. Entonces, la tutela jurisdiccional, como todo derecho fundamental, conforme se ha ido desarrollando, dentro de este aspecto entra en contradicción por su mismo desarrollo, una contradicción interna. A su vez, este derecho a la tutela jurisdiccional tiene un presupuesto teórico, que es el pro actione, el cual está compuesto por tres subprincipios. Primero, el antiformalismo, luego la razonabilidad y tercero, la obligación de protección y promoción de este derecho. ¿Qué implica el antiformalismo? Que en caso que la forma no sea estructurada al acto, entonces el juez debe preferir la finalidad. La razonabilidad implica que no solo se tiene que hacer un juicio jurídico para la decisión, sino se tiene que también hacer un juicio lógico para evitar despropósitos jurídicos. Y la obligación y protección y promoción de este derecho implica que es el Estado el primer protector y promotor de este derecho a una tutela jurisdiccional. Teniendo estos presupuestos teóricos, ¿no?, del concepto tutela jurisdiccional como derecho fundamental dentro de este nuevo entorno llamado la constitución del proceso, producto de la constitución del derecho en general, vamos a ver cómo este derecho entra en tensión, ¿no? Y un caso, por ejemplo, es el derecho a la identidad, en el cual también, como de todo derecho fundamental, entra en tensión entre la denominada identidad dinámica versus la identidad estática. Para esto, veamos un caso. Digamos el señor X y la señora A son casados, o la señora Y. El señor X, por motivos de trabajo, se tiene que ausentar del domicilio conyugal, dejando a la esposa en el domicilio conyugal en un estado de gestación, muy avanzado, digamos 8 meses. El señor se va a trabajar, ¿no?, durante un tiempo, el niño nace en ausencia del señor, y
Él regresa de trabajar luego de 6 meses de que ha nacido el menor. Cuando se da cuenta, ¿no?, o le presentan al menor, se da cuenta que no es del biotipo de los padres, es decir, ellos son blancos y el hijo es negro. Con lo cual él entra en un estado de preocupación. Producto de ello, piensa que es un tema biológico, que de padres albinos eran hijos negros o de padres negros eran hijos albinos, pero conforme va pasando el tiempo, su preocupación va creciendo. Entonces, pasó 6 meses conocido y deja pasar 2 meses más mientras analiza ese hecho, con lo cual ya son 8 meses de haber nacido y 2 meses de haber conocido el hecho. No soportando esta duda, ¿no?, acerca de si es el padre biológico, va a un laboratorio y se hace una prueba de ADN. Finalmente la prueba le arroja un resultado que lo excluye como padre al 99.9%. No sabemos que es el padre, pero por lo menos lo descarta. Esta situación lo pone al señor X en una situación más confusa, con lo cual comienza a mirar sobre el tema y pasa un mes más, con lo cual ya son 9 meses de haber nacido y 3 meses de haber conocido el hecho. El caso es que pasó ese mes, ¿no?, decide un abogado y va y presenta una consulta que demora en absolverla un mes más, con lo cual ya van 10 meses nacido y 4 meses de conocido el hecho. Finalmente el abogado le dice, tenemos que demandar impugnación de paternidad. ¿No? Tenemos que demandar impugnación de paternidad en un proceso que se llama impugnación de paternidad, el cual se decide demandar al siguiente mes, con lo cual ya son 11 meses de haber nacido y 5 meses de conocido el hecho. El caso es que, ¿no?, el artículo 361 del Código Civil establece que el hijo o hija nacido durante el matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a su disolución tiene por padre al marido, salvo que la madre declare expresamente lo contrario. Este artículo ha sido modificado, ¿no? Establecía una presunción jure de jure, que significa que no admite prueba en contrario. Si tú eres casado y tienes un hijo, ese hijo es tuyo. Es tan absoluta la presunción que para cambiar el vínculo familiar tienes que seguir un proceso judicial que se llama contestación de paternidad, ¿no? Sin embargo, este artículo fue cambiado después y agrega un párrafo que dice que salvo que la madre declara expresamente lo contrario. Yo encuentro aquí un problema, que tal vez era materia de otra charla, en la cual hay un conflicto entre política y derecho. Porque si bien la regla, ¿no?, responde a ciertas corrientes reivindicadoras de los derechos de las mujeres, genera un problema jurídico. Y es que no establece un plazo para que la madre declare expresamente lo contrario. Cuando se enteró, cuando el hijo tiene 30 años, cuando el hijo tiene 50 años, ¿ok? Y por otro lado, no establece qué tipo de prueba tiene que presentar la madre para declarar lo contrario. Basta con su sola declaración, ¿no? Lo cual, esta presunción que era jure de jure para el padre, se convierte en juris tantum para la madre, ¿no? Bueno, más allá de ese debate, esa es la regla. Este señor, entonces, con la prueba de ADN, ¿no?, ¿qué es lo que dice? Pues yo no soy el padre biológico, por lo tanto, quiero impugnar la paternidad. Dice que vamos al artículo 364 del Código Civil. ¿Y qué dice el artículo 364? Dice, la acción contestatoria debe ser interpuesta por el marido dentro del plazo de 90 días contados el día siguiente del parto, si estuvo presente en el lugar, o del día siguiente a su regreso si estuvo ausente. ¿Qué significa esta regla? Que solo hay un plazo de 3 meses para impugnar la paternidad desde el momento de producido el nacimiento o de conocido el hecho. En este caso han pasado como 11 meses, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de esta regla? Los efectos de esta regla es que jurisprudencialmente se interpretó que era un plazo de caducidad. ¿Qué significa que es un plazo de caducidad? Un plazo de caducidad extingue tanto la pretensión material, ¿no?, como el derecho mismo. A diferencia de la prescripción, que solo extingue la pretensión material, pero no extingue el derecho. O sea, es un plazo muy severo, pero es la regla que se tiene en el artículo 364. Entonces, frente a este caso en concreto, ¿no?, de este señor que tiene una prueba científica, que es el ADN, y lo excluye al 100%, o no, al 99.9% como padre, y no es su hijo claramente, sin embargo hay una regla que dice que ya se le pasó el plazo, porque tenía
3 meses nacido o 3 meses conocido y ya van 11 meses. ¿Cuál sería la respuesta? Tenemos primero la respuesta legislativa. El artículo 427 del Código Procesal Civil, antes de ser modificado, nos señalaba que el juez declara improcedente la demanda cuando advierta la caducidad del derecho. Es decir, ¿no?, que el juez, advirtiendo la caducidad del derecho, debe rechazar liminarmente la demanda. En este caso, se pasó todos los plazos, por lo tanto, el juez debería rechazar la demanda. Pero la pregunta es, ¿es esto justo? ¿El juez puede ponerse una venda en los ojos y decir, mala suerte, se te pasó el plazo? ¿Para eso sirve el proceso? ¿Ese es el concepto de tutela jurisdiccional efectiva que tenemos? ¿Tanto es así la fuerza de la regla que el juez no puede hacer nada frente, a pesar que la realidad nos diga otras cosas? Frente a esta situación, que nos resulta un poco contradictoria, ¿no?, en el concepto de tutela jurisdiccional, porque el concepto de tutela jurisdiccional nos dice que tenemos que dar una respuesta sobre el fondo. Y en este caso, el juez no está dando una respuesta sobre el fondo, está aplicando de manera formal la regla. Entonces, hay dos tipos de respuestas. La respuesta legislativa, la que ya he mencionado, y la respuesta jurisprudencial. Contenidas, por ejemplo, en la casación 3797 del 2012 y en el Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia, realizado en ICA, entre el 20 y 21 de septiembre del 2018. ¿Qué dice esa casación? Dice, en algunos casos, a pesar del fenecimiento del plazo de impugnación, la verdad biológica debe imponerse a la verdad legal, más que para ello proceda. Deben existir situaciones especiales límites que el juez debe analizar de forma rigurosa, a fin de fundamentar las razones que permiten desoír el mandato legal por asuntos de infracción al orden constitucional. Por consiguiente, cuando se objeta la identidad de una persona, se tiene que valorar tanto el cariz estático como el dinámico del referido derecho fundamental. Es decir, cuando se impugna la paternidad de una persona, ella no puede justificarse solo en el dato genético, pues ello implicaría olvidar que el ser humano, asimismo en el proyecto continuo que es su vida, más allá de los datos fijos, que es la propia historia del individuo que lo hace idéntico a sí mismo. ¿Qué significa esta casación? ¿No? Esta casación implica que frente a esta situación de improcedencia por caducidad de la pretensión de impugnación de paternidad, ¿no?, en casos en los que haya una prueba científica acerca del dato genético, muchos jueces flexibilizaron la regla y admitieron a trámite la demanda. No obstante, después surgió un problema. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué pasaba si, no es como en el caso, ¿no?, de, que es un niño recién nacido, sino es un caso de un niño que ya tiene 15 o 16 años, un niño que ya tiene un historial de vida, un menor que ya es conocido como parte de una familia y que se ha desarrollado como tal? Es decir, luego de 16 años se puede privar de esa identidad al menor. Entonces surge un conflicto entre la llamada identidad estática producida por el dato genético y la llamada identidad dinámica producida, digamos, por el contexto social. La pregunta es, ¿no? Entonces, ¿en qué caso preferir una y en qué caso preferir otra? Y como ven, pues, ¿no?, la primera posición basada en el neoconstitucionalismo, en la oposición entre reglas y principios, en el cual se da la regla frente al principio, en este caso frente al derecho de identidad, con el tiempo cambia o se modifica, ¿no?, a favor de una identidad, digamos, dinámica, volviendo al antiguo sistema de imputación de paternidad antes que existan las pruebas genéticas, en la cual para probar la afiliación extramatrimonial había que probar tres supuestos, ¿no? Primero, la posición constante de estado de familia, que significa que había que tratar al hijo como hijo, o un escrito indubitable. Y esa posesión constante de familia implicaba el tracto nombre y fama. Si no probabas eso, entonces no era hijo. Entonces, esta posesión constante de familia prima en la identidad dinámica, con lo cual el concepto de identidad también es contradictorio en sí mismo, como son todos los derechos fundamentales. En todo caso, ¿qué es lo que sucede, ¿no? ¿Qué es lo que ha producido a través de este criterio jurisprudencial frente a la regla del artículo 400? Una abrogación tácita o expresa, una derogación. ¿Y qué pasa con el artículo primero del título preliminar del Código Civil, que dice que la ley solo se deroga por otra ley? Y viene la última pregunta. ¿Pueden los jueces crear derecho? Frente a la situación surge, ¿no?, dentro de un nuevo campo de análisis, que es la teoría de la legislación, en la cual dice que una eficacia de las leyes se basa en considerar a estas como incentivos,
que se internalizan como creencias en los individuos a partir de las cuales tomarán decisiones óptimas tratándose de maximizar utilidad o minimizar costos sociales, debiéndose diseñar las leyes para alcanzar estos fines. En esa instancia, donde entra la teoría de legislación, que aunque todavía no está muy desarrollada, establece criterios para la aplicación de la ley al caso concreto. Y de otro lado, los criterios para crear leyes a partir de un análisis de la realidad y de unos principios de derechos en los que debe coexistir eficacia y validez de la ley. Es decir, ¿no?, que en este caso de tensión interna entre un mismo derecho, el juez no solo tiene que ver la eficacia, sino que tiene que jugar con la validez. Es lo que se llama, en palabras de Jürgen Habermas, los dos sistemas racionales de administración de justicia, legitimidad y legalidad. Y ambos criterios tienen que estar coordinados, porque si yo me baso mucho hacia la eficacia de las leyes para el caso concreto, pues ya una situación de arbitrariedad y volverme en un justiciero, ¿no? Como sería en el caso, por ejemplo, de esta elección entre entidad dinámica y entidad estática, ¿no?, que cambia de acuerdo a cómo ve el caso. O si yo me enfoco mucho hacia la legalidad de las normas, me puedo ver en un juez muy formalista, como sería en el caso de aplicar a ojos cerrados la improcedencia de la acción de concesión de paternidad por vencimiento de plazo. En este escenario, pues entra en debate, ¿no?, este concepto de la flexibilización de la congruencia, que, como les dije, está establecido como un principio, ¿no?, a través del tercer pleno casatorio de familia. Para esto tenemos que entender, ¿no?, que se ha determinado la congruencia de manera general como la entidad que tiene que haber entre el objeto del proceso y el objeto de la sentencia. En tal sentido, en principio es necesario definir cuál sería el objeto del proceso, situación en la cual la doctrina no ha sido muy uniforme, y luego cuál sería el objeto de la sentencia, para así luego establecer cuándo hay una identidad entre ellos o cuándo se produce la situación de incongruencia y cuándo se presentaría una situación de inflexibilidad. Por ello, con relación al objeto del proceso hay distintas definiciones. Para Montero Aroca es la pretensión procesal. Para De la Oliva consiste en lo que hay que solventar, ¿no?, en el proceso. Para Barra de Angelis nos complica más el problema porque nos habla de distintos objetos. El objeto existencial, el objeto esencial, el objeto de cognición o nociológico, ¿no?, que sería para lo que De la Oliva es la pretensión, y el objeto económico. Frente a ello, pues yo creo que el objeto del proceso es la sentencia. Si entendemos al proceso como una serie procedimental, como una recta, ¿no?, constituida por las fases de afirmación, negación, confirmación y alegación, ahí se acaba la serie procedimental. La sentencia no es parte de la serie procedimental, sino la sentencia es el objeto del proceso. Por eso se debe entender, ¿no?, a esta, la sentencia, como el producto de la serie procedimental, que es la sentencia, que sería el resultado de la actividad jurisdiccional a través del proceso, y se traduce en la obligación del Estado de dar una respuesta sobre el fondo que resuelve el conflicto como parte o manifestación de derecho a tutela jurisdiccional efectiva, que sería distinto, ¿no?, al objeto o contenido de la declaración de certeza. Entonces, diferenciemos al objeto de declaración de certeza, que es el que guarda identidad con el objeto inicial del proceso, con el objeto de la serie procedimental, que es la sentencia. ¿Cuáles son las funciones de la congruencia? En primer lugar, es un principio normativo, dirigido a delimitar las facultades resolutorias del órgano jurisdiccional. En segundo lugar, ha de referirse a las pretensiones deducidas en el litigio. En tercer lugar, implica que las pretensiones del actor se delimitan por la posición que sobre ella adopte el demandado. En cuarto lugar, la congruencia se refiere a las actitudes adoptadas en el momento oportuno por las partes. También la congruencia exige la identidad de lo resuelto con lo controvertido. Y finalmente, en el análisis de la congruencia se va a tener presente los poderes atribuidos al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico. Esto, o esta definición, pues nos lleva a un problema, que la congruencia no puede ser analizada con una sola perspectiva, que es la perspectiva procesal, la cual le define, ¿no?, de manera tradicional como la identidad entre el objeto del proceso y el objeto de declaración de certeza, sino que tiene que coincidir con el objeto del proceso mismo, que es la sentencia, o sea, con el producto final de la actividad jurisdiccional. ¿Y cuál es el producto final de la actividad jurisdiccional? Lo que nos dice esta tutela de tercer grado, contenido de la tutela jurisdiccional efectiva. El derecho a una respuesta que resuelva el conflicto sobre el fondo, fundamentada y motivada. Es decir, la congruencia como principio también entra en tensión entre esta denominada
congruencia negativa, que es la congruencia procesal, y la congruencia positiva. Entonces se puede determinar dos tipos de congruencias. Una que es la negativa, como garantía del justiciable frente a la arbitrariedad del juez y que se explique la identidad entre el objeto del proceso y el objeto de la sentencia, y la otra de contenido positivo, que se traduce en el derecho a una respuesta sobre el fondo, que resuelve el conflicto y que evite actividad jurisdiccional inútil para el justiciable, creándose muchas veces una tensión entre ambas dimensiones del principio de congruencia. Entonces, en este aspecto, la flexibilización no vendría a ser un principio, sino ¿qué cosa sería? Una técnica de ponderación. Una técnica de ponderación cuando entra en tensión esta congruencia negativa con esta congruencia positiva, o si quieren llamarle esta congruencia procesal con esta congruencia constitucional. ¿Cuál es la congruencia procesal? La que emana de las reglas procesales, la identidad entre el objeto del proceso inicial y la declaración de certeza. ¿Y cuál es la congruencia constitucional? Lo que obliga el derecho a tutela jurisdiccional, una respuesta sobre el fondo que resuelva el conflicto. Cuando entran en tensión ambas dimensiones de la congruencia, entonces ahí aparece la flexibilización, no como principio, sino como una técnica de ponderación. Entonces, la flexibilización en sí se trataría de un criterio o técnica de ponderación sobre la base del antiformalismo y el proaccione, como un efecto de la llamada constitución del proceso entre la seguridad jurídica, representada en la congruencia negativa, interna o subjetiva, y el derecho a la tutela jurisdiccional, o sea, la eficacia del proceso, en la denominada congruencia positiva, objetiva o externa. ¿Y cuáles serían las reglas para aplicar esa técnica de flexibilización? Entonces, primero, lo importante no es definir qué es la flexibilización, sino para cada caso concreto analizar el qué, cuándo y cómo flexibilizar, que son las preguntas que se debe responder el jugador ante esta situación. Entonces, tal como se ha señalado, en esta doble dimensión de la congruencia, negativa y positiva, se deben valorar con distintas reglas. De esta forma, la incongruencia positiva o la lesión al derecho a una sentencia se deberá analizar en el aspecto constitucional, mientras que la incongruencia negativa o falta de identidad entre el objeto de declaración de certeza con la sentencia se deberá revisar en el aspecto procesal. En consecuencia, la carga de argumentación de la congruencia positiva es del juez, mientras que la carga de argumentación de la congruencia negativa es de las partes, quienes disponen del establecimiento del objeto de declaración de certeza en el proceso. Luego, el juez, en el caso en concreto, deberá sopesar las razones en favor de la congruencia positiva, explicando las razones sin afectar el principio de imparcialidad. Si no, correría el riesgo de que se altere esa identidad de la congruencia negativa sin una razón válida explicatoria, dado que se convertiría en un acto volitivo más que jurídico. En conclusión, ¿no? La constitucionalización del derecho ha generado un nuevo derecho procesal con contenido propio y sustantivo, centrado en el derecho a la tutela jurisdiccional, que se traduce en el derecho a que se haga justicia. Esta nueva perspectiva de la constitucionalización del derecho procesal robustece y otorga un rol más protagónico a los jueces en el afán de adecuar las formas procesales a este derecho a una tutela jurisdiccional efectiva. En este sistema de principios, que muchas veces se contradicen entre sí, el juez deberá optar por uno de ellos, de acuerdo con la ponderación u otro mecanismo que explique el sacrificio u opción de un principio por otro. En el caso de la flexibilización en el proceso, no es un principio, sino es la respuesta a la tensión entre la congruencia negativa, que sería la identidad entre el objeto del proceso y el objeto de la sentencia, como límite y control a la arbitrariedad del juzgador, en contraposición a la congruencia positiva, compuesta por el derecho a dar una respuesta sobre el fondo y que resuelve el conflicto y evitar actividad jurisdiccional inútil para el justiciable. Y sobre todo en estos casos de procesos de familia, en los cuales muchas veces se debe sacrificar la seguridad jurídica por la eficacia. Muchas gracias y espero encontrarnos en otra ocasión. Agradecemos por su ponencia y también a toda la audiencia por haber participado de este seminario y a su vez informarles que contamos con más seminarios, conferencias y diplomados. Podrán observar toda esa información en pantalla y también en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.